¿No habían dicho que esta película le iba a dar tres vueltas a la sirenita en taquilla? Pues la verdad, Ruby Gilman, Teenage Kraken, terminó siendo un fracaso y creo que uno de los peores de DreamWorks. Hablamos de cómo quedó la taquilla este fin de semana, les comparto el top 5. En el puesto número 5 tenemos a Transformers, el despertar de las bestias, que logró una taquilla de 7 millones de dólares, logrando una taquilla mundial de 381 millones de dólares. Y podríamos decir que la, la película aún sigue sin levantar. En el puesto número 4 tenemos a la película Hazme el favor que logró una taquilla de 7.5 millones de dólares para completar una taquilla mundial de 49 millones. Apenas es su segundo fin de semana y ya podemos decir que recuperó su presupuesto ya que fue de 45 millones de dólares. Seguramente en lo que queda del mes de julio hará un poco más, pero no creo que llegue a ser el gran éxito. En el puesto número 3 tenemos a la película Elemental que logró una taquilla de 11.3 millones de dólares para completar una taquilla mundial de 191 millones. Sigue sin recuperar su presupuesto, que fue de 200 millones de dólares, y podríamos decir que sigue siendo un fracaso para Disney y Pixar. En el puesto número 2 tenemos a Spider-Man Across de Spider-Verse, que logró una taquilla de 11.5 millones de dólares para completar una taquilla mundial de 607 millones de dólares. Esta película está en otro nivel, sin duda alguna es un gran éxito, entonces ya ni para qué hablamos de ella. Y en el puesto número 1, la película más taquillera del fin de semana fue Indiana Jones y El Dial del Destino, la cual en ese momento logró una taquilla doméstica de 82 millones de dólares para completar una taquilla mundial de de 152 millones. Y aunque está muy temprano para decir que la película es un fracaso, sí podemos decir que no fueron los resultados esperados para Lucasfilms y Disney. Ya que si la comparamos con Indiana Jones 4 que logró 272 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, Indiana Jones 5 sí está muy por debajo de estos resultados. Pero creo que hay que tener en cuenta que el mes de junio fue un mes muy complicado para toda la taquilla en general. Es que hubo muchas películas para ver en el mes de junio y hay que entender que no todo el mundo tiene para ir a ver todas estas películas en cine. Vamos a ver cómo se mueve el mes de julio en taquilla.